Vamos a iniciar esta grabación de este juego que es Dragon Ball. La verdad es que pues tarda mucho en cargar el arco de Super Saiyan capítulo 1. Espera un momento y no sé qué más tarugadas dice. La verdad que estoy para ustedes en esta exclusiva que es el juego de Dragon Ball FighterZ. Y ahora me siento decepcionado. Yo sé que a ustedes mucho les hypea mucho esta saga o esta entrega de Goku. En especial este juego. Vamos a escuchar un poco del diálogo. Creo que tengo que apretar un botón. Así es, tengo que estar apretando botones para responder. La verdad es que no sé si sea buena idea, si jugando el juego esta parte para ustedes. Bueno, yo lo hago por ustedes. La verdad es que está raro esto. No entiendo muy bien esta parte de que se olvidó que Goku, quién es Goku y que si ella y que si todos. Y además, pues no sé si callarme porque pues está un juego en chino. Y como que es absurdo estar callándome en un diálogo que no entienden para nada o muy pocos de ustedes entenderán. La verdad siento que no tiene sentido estarme callando entre los diálogos de esta historia. Que es una historia, creo yo, fuera del juego. Y bueno, la verdad es que qué flojera está traduciendo. La verdad es que no creo que sea algo bueno. Y en ese momento estarme callando para que escuchen esto, que la verdad, pues no creo que lo entiendan. La verdad que flojera está traduciendo, los pocos que entendemos el chino. Y pues bueno, la verdad es que pues cada quien que interprete lo que entienda, ¿no? La verdad no es un juego atractivo. Al menos no de primer plano. Y bueno, pues vamos a ver las peleas. Que yo la verdad ya tuve la oportunidad de experimentarlas. Ya tuve la oportunidad de estar probando botones. Y no sé, no me convenció. No es un juego atractivo en mis para mis preferencias. Lo pensé mucho en comprar este y comprar lo que sería Justice 2. Y creo que por mucho ganaría en Justice 2. Es un juego de apretar botones a lo loco. Ahorita que estemos en mecánica, se darán cuenta de la situación. Yo la verdad no quiero estar en esos detalles porque hay muchos fans de la saga. Y además hay muchos fans de este juego. Trato de una pelea contra ese tipo. Después de tanto diálogo a lo loco, a lo absurdo. Y bueno, vamos a pelear contra el androide número 16. Bueno, aquí la pachanga. Presentación y todo, ¿no? Ya saben cómo es un juego de este estilo. Yo sinceramente no es muy atractivo para mí. Bueno, ahí me está diciendo los, ya saben, el típico tutorial que en vez de ser dinámico. Una serie de enunciados o frases que no creo que sea lo ideal. Pero bueno, pues yo no creo el juego. Y pues obviamente los que crearon el juego sabrán.
¿De qué se trata? Yo, sinceramente, yo digo que no es funcional. Veanlo. Están haciendo mis hermanos. Y así, tan fácil de ganar. Creo que sí está el tutorial allá arribita de los niños que tengo que hacer, pero la verdad es que flojera, ya hice uno bien flojo, bien tedioso con Final Fantasy. Y la verdad es que no quiero repetir esa misma historia, que me aventé como media hora con ese juego y fue muy aburrido. Entonces, en este caso, pues prefiero mejor irme directamente a los golpes. Otra vez, historia. Vuelvo a pelear contra él. No llega este hombre que es Mills. No es hombre, es como rata, ¿no? Como una rata sin pelo. Pero bueno. Ay, perdón, me parece metura. ¿Dónde sepa Dios? No voy a leer la historia ni voy a averiguar el porqué de esa situación. La verdad es que les digo que flojera. No es algo que me llame la atención. Entonces, pues, todo lo que quiero es probar el juego en el formato de pelea. Que todo el mundo lo alaba, lo elogia y vamos a ver si es verdad lo que dicen. Yo la verdad digo que es un juego Delmo. Creo que hay mejores entregas. Creo que hay entregas más precisas o exactas de ese estilo. Voy a saltar aquí otra vez la información que nos dan. Y otra vez las pantallas descargado. Tengo que hacer una pelea. Estoy aquí, tengo que moverme. Me voy para acá. Bueno, vamos aquí, no puedo escoger nada, pero me muevo, no hay nada, me voy para acá, no hay nada, no puedo escoger nada, me voy para acá. Y este hombre que es el clon de Goku, ¿es clon Goku o Black Goku? Ahí sí yo no lo sé, ustedes que son fan de la historia me podrán decir si es el clon Goku o es el Black Goku, pero el Black Goku, si no mal recuerdo, era diferente este hombre, solo con el que me voy a pelear. Entonces, vamos a jugar esta partida contra el Goku clon o el clon de Goku. Creo que no es Black Goku, definitivamente. Porque creo que Black Goku nunca se transformó en Super Saiyajin, si me equivoco, y corríjanme. Bueno, ya empieza a pelear, así que apreté rápidamente A, apretó A. Pero no sé qué se refiere con rápidamente. Ya superó. Ahí está. Luego patadón loco. Y se acabó. Pues es que está, sí, o sea, los movimientos reaccionan rápido, son muy intuitivos. Pero, o sea, no sé eso a qué se refieran o qué alaben con esa situación de que el juego es bueno. La verdad, para mí no se me hace algo del otro mundo. Vamos a pelear una última pelea, ¿les parece? Vamos a darnos el último cerrón. Y bueno, y ver cómo nos va con esto de Dragon Ball Fighters. La verdad, a mí no me gustó, morros. No sé si quién se enoje. Digo, no es de que se enojen, y si se enoja, pues me vale, ¿no? Al final de cuentas, en la veredad se crean géneros y pues hay gustos para todos. Y a mí, la verdad, yo le di la oportunidad, aquí estoy con este video, donde la oportunidad no lo voy a dejar, voy a seguir probándolo, pero créanme que no es que a ver, yo lo puedo mostrar por luego que suena rápidamente de. A ver si me otro consejo, si te apete X, Y, B, y a ver si me alcanza porque los demás son el pobre desgraciado de la cola. A ver, vente. X, Y, y B. Ah, superado, pimientos. Me agrada esta situación. A ver, ¿no te has más de 50? No, ya se acabó.
Pues bueno, chavos, esto fue el juego de Goku. Yo no sé qué opinan ustedes. A mí la verdad no me agradó. No fue así como que lo que me habían pintado. La verdad es que es un juego pues como cualquier otro y no es una cosa maravillosa, chicos. Pero bueno, aquí ya mejor ya me salgo. Me salí del juego de la historia. Salí al modo del menú principal, dice ahí. Y bueno, pues esto fue el juego de Dragon Ball Fighter. Casi nos has completado 2000 puntos. Esta parte no me gusta, esta combinación de los, ¿cómo llamarán ustedes? De esos muñequitos chiquitos que tienen su nombre. Y bueno, pues ya me despido. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye bye.